esperar la respuesta. Punt número 18. Moció del grup municipal del Partit Popular instant del poder de sanció la direcció del Partit Judicial de Calvià. Senyor Tugurés. Gràcies, senyor alcalde. El grup parlamentari popular, a l'empara de la disposició en l'article 157 del reglament de la Càmera, formula la siguiente moción para su debate en la Comisión de Justicia. La Ley Orgánica 19/2003 de 23 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial, se crea el Partido Judicial número 7 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, según anexo 1, con capitalidad en Calvià, que incluye además este municipio los de Andratx, Banyalbufar y Estellencs, fijando al mismo tiempo en su anexo 6 la creación de dos juzgados de primera instancia e instrucción. El dinamismo de la economía de estos municipios, especialmente Andratx y Calvià, y el número de asuntos judiciales generados por los mismos, hace imprescindible que a la mayor brevedad el Gobierno de España materialice la puesta en marcha de este partido judicial, si bien es preciso, por el tiempo transcurrido de su creación, casi 8 años, actualizar el número de juzgados de primera instancia e instrucción necesarios para una mejor administración de justicia en esta nueva demarcación. El pasado año 2010, los municipios que integran este partido judicial tramitaron 5.625 causas civiles y 2.339 causas penales, lo que da un número de 7.964 los procedimientos que desde esta demarcación se generan, con lo que sería preciso adecuar a 4 el número de juzgados de primera instancia e instrucción a ubicar en el nuevo partido judicial de Calvià. Recientemente, el presidente del Tribunal Superior de Justicia manifestó que sería imprescindible inicialmente la creación de 4 juzgados de primera instancia e instrucción para atender adecuadamente los procesos que se originan en los municipios que incluye el Partido Judicial número 7 y que a largo plazo precisará para asumir la carga de 6 juzgados en los civiles y 2 a nivel penal. Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos urgente proceder a desarrollar el Partido Judicial número 7 de Baleares, creando los juzgados de primera instancia e instrucción necesarios para atender adecuadamente la carga de trabajo y procesar esta nueva demarcación judicial. Por todo lo que antecede, el Grupo Parlamentario Popular propone a la Comisión de Justicia la siguiente moción. La implantación y desarrollo del Partido Judicial número 7 de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, creado por Ley Orgánica 19/2003 del 23 de diciembre, y la creación de 4 juzgados de primera instancia e instrucción en Calvià. Pues ya, señor Tugurés. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Mire, entonces, la moción presenta a usted como grupo municipal, a nosotros nos parece bien. Creo que es oportuno el que insta a la Administración a que se cree el Partido Judicial de Calvià y no solo que se cree, sino que dicen a que de los juzgados previstos no simplemente pues, se queda el número de casos, tanto en el contexto administrativo como en las penales, se han incrementado desde cuando estaba antes del año 2020. Por lo tanto, la postura de nuestro grupo será votar a favor. Muchas gracias, señor Rodríguez. Confirmamos la respuesta. Queda aprobada por unanimidad. Punt número 19. Moció del grup municipal PSOE a favor de la aprobació de la constitució del Consell Escolar Municipal de Calvià. Señor Rodríguez. Gracias, señor alcalde. Moción presenta al grupo municipal socialista para su inclusión en el día de promoción del ayuntamiento para su debate y aprobación a favor de la aprobación de la constitución del Consejo Escolar Municipal de Calvià. Exposición de motivos. Calvià es un municipio que cuenta con un amplio número de centros escolares que dan respuesta a las necesidades educativas de nuestros niños, niñas y jóvenes. 11 centros públicos de educación infantil y primaria, 3 institutos de secundaria, una escuela de adultos. 15 centros públicos a los que podemos añadir las 10 escuelas de educación de 0 a 3 años si consideramos ya esa etapa más educativa que exclusivamente asistencial. El alumnado matriculado en estos centros, sus respectivas familias, el personal docente y de servicios que en ellos trabaja, las asociaciones de madres y padres de cada centro, la administración educativa y la administración local y en definitiva toda la comunidad escolar y quienes de una manera o de otra influyen en el desarrollo de las actividades educativas de los centros de Calvià, buscan las mejores fórmulas organizativas y de gestión que propicien el buen funcionamiento de los centros para la consecución de los mejores niveles de éxito escolar en nuestros niños, niñas y jóvenes. No cabe duda de que velar por la cohesión de las transiciones educativas que se producen a lo largo de la vida escolar, garantizar la calidad de mantenimiento de los colegios e institutos, hacer propuestas de dinamización de actividades socioeducativas y lúdicas, tanto en horario no lectivo como en vacaciones, plantear actividades formativas no curriculares para mejorar una educación integral, son, entre otras, ocupaciones compartidas por los miembros de las comunidades escolares de cada centro y por las distintas administraciones implicadas. Pero existen organizaciones que pueden mejorar la respuesta conjunta a las distintas necesidades del mundo educativo municipal. En este sentido, el decreto 10/2003 de 14 de febrero regulaba la constitución de los consejos escolares municipales como órganos de consulta, participación y asesoramiento en la programación de las enseñanzas no universitarias dentro de su ámbito municipal. Se contribuía además al fomento de la participación de los diversos sectores sociales en materia de educación.
La constitución de estos órganos ya estaba recogida en el decreto 112/2001, por el que se aprobaba la Ley de Consejo Escolar de las Islas Baleares. Este decreto 10/2003, en el artículo 7.2, señala que en los municipios en que haya un solo centro escolar, ha de ser potestativa la constitución del Consejo Escolar Municipal, de donde se infiere que en Calviá, con 15 centros escolares, debería constituir su propio Consejo Escolar, tal y como lo tiene constituido muchos municipios de las Islas Baleares. El cumplimiento de dicho decreto y el convencimiento de las ventajas que traerá la participación de los diversos sectores de la comunidad educativa en un órgano consultivo como este, lleva al Grupo Municipal Socialista a presentar la siguiente moción. Instar al Ayuntamiento de Calviá a que constituya, en los términos de constitución, representatividad y funcionamiento indicados en el decreto 10/2003 de regulación de los consejos escolares insulares y municipales de las Islas Baleares, el Consejo Escolar Municipal de Calviá antes de la finalización del presente año 2001. Mire, entendemos que Calviá en política educativa ha sido siempre un referente de muchísimo mundo, sin lugar a dudas, reconocido en Calviá y fuera de Calviá. En esa referencia normalmente hemos ido por delante de determinados órganos de participación que otros municipios ni siquiera se plantean, como puede ser el Pacto Social por la Educación del año 2001-2002. Tener la posibilidad de constituir un consejo escolar municipal en Calviá, un municipio, como hemos visto, que tiene tantos centros escolares, es dar la ocasión y la oportunidad para que las propias administraciones educativas, las propias direcciones de los centros, las propias asociaciones de padres y madres, todas, los equipos docentes, tengan un foro en el que puedan discutir sobre temas de vital importancia para, de un lado, la vida escolar del niño, facilitar las transiciones de los colegios escolares a los colegios de primaria, de los primaria a secundaria, por otro lado, el propio mantenimiento de los centros de primaria, que es responsabilidad municipal. Por otro lado, toda esa serie de actividades socioeducativas que desde el impulso municipal se pueden crear también. Y en cualquier caso, tener un foro de participación en torno a la actividad docente. Por lo tanto, creemos absolutamente necesario, yo diría casi imprescindible, que el Consejo Municipal Escolar Municipal de Calviá se crea a la mayor brevedad posible, porque así lo requiere Calviá y así lo requiere también la tradición que Calviá tiene en políticas educativas y sobre todo en políticas de participación, que es donde va directamente la idea de este Consejo Escolar Municipal. Por eso traemos al pleno esta moción para todos. Gracias, señor Rodríguez. Señora Tubres. Gracias, señor alcalde. Estamos totalmente de acuerdo en todo lo que acaba de exponer. Consideramos que es importante la constitución del Consejo Escolar Municipal y, como ya le hemos hecho saber, el borrador de las bases para la constitución de este Consejo ya está finalizado. Actualmente se está estudiando por parte de los técnicos la posibilidad de incluir toda la red educativa y revisándolo para hacer una adaptación óptima para las necesidades del municipio. Por otra parte, también se está perfilando las personas que podrían ser los representantes de este Consejo. De todas maneras, como le he dicho, los borradores están hechos, están a su disposición y estamos totalmente de acuerdo en la constitución de este Consejo. ¿Qué decir? Señor Rodríguez, sí. Me alegra oírlo. Me consta que el día que presentamos la moción ya nos comentaron que estaban iniciando el proceso de la constitución del Consejo Escolar. Lo que a mí me gustaría es que definitivamente se hiciera, porque esta misma moción la trajimos a pleno en abril de 2009. En abril de 2009, el Partido Popular, literalmente, el señor Delgado Turiós indica que esta moción la presentó inicialmente el Grupo Municipal Socialista, pero que finalmente se presenta como una moción conjunta consensuada por los tres grupos políticos municipales en relación a la constitución del Consejo Popular Municipal de Calviá, acta de abril de 2009. Por lo tanto, ya lo aprobamos. Media legislatura para constituir, señora Catalán, para constituir el Consejo Escolar Municipal. No cuesta un euro. Es trabajo para constituirlo, creer en la participación de toda la comunidad escolar y después convocarlo. Constituirlo con los criterios de participación y representación de las asociaciones de padres y madres, los docentes y los grupos directivos, creer en la participación y después convocarlo con asiduidad para tratar problemas muy importantes para Calviá, como puede ser, por ejemplo, el propio mapa escolar de Calviá. Un tema que tenemos ahí, encima de la mesa desde hace tiempo, y al que no le hemos sabido dar solución desde esta entrada. Yo les ruego
que algo que aprobamos en mayo, en abril de 2009 por unanimidad y que en media legislatura no hemos sido capaces de hacer y que no vamos a hacer, lo hagan. Y me alegra hoy que ya están en marcha. Vamos a ver si puede ser que antes del año 2011, de que acabe el 2011, como dice esta moción, y si no es así, si ustedes me dicen que necesitan un trimestre más, lo puedo entender, pero no se vayan más allá, porque en el mes de marzo vamos a tener problemas ya de gestión y preparación del curso siguiente, y en ese momento es absolutamente capital que todavía cuente con un consejo escolar municipal. No lo demoren más, créenlo. Si de verdad quieren una participación, como espero que sí, no hagan como la legislatura pasada, señor Becará, créenlo y pónganlo en marcha porque es importante. Muchas gracias, señor Rodríguez. Mire, yo le voy a decir que nuestro grupo, cuando vio la moción que se presentaron, pues nos quedamos atónitos, perplejos, ¿no? Por un lado, porque demuestran, como no puede ser otra manera, que en una casa consistorial como esta, en la que hay más de 450 trabajadores, pues evidentemente ustedes están muy informados y nosotros estamos pues, también muy informados de lo que hacemos nosotros y de lo que hacen ustedes, ¿no? Entonces, pues evidentemente nosotros creo que ustedes están bien informados. Nosotros estamos trabajando en este tema desde hace 3 meses y claro, evidentemente, pues era una moción que nos colocamos todo, porque claro, voy a aprobar una moción en la que estoy trabajando yo. Mire, yo voy a decir desde ahora que me congratulo, yo de verdad que como líder de este grupo y por todas las personas que lo componen, voy a intentar cambiar ciertas prácticas históricas que ha habido aquí, que no critico, pero que no van con mi forma de ser. Yo creo que hemos empezado bien la legislatura y creo que dentro de la crítica política que todos defendemos, cada uno en su parte, pero creo que es posible llevar a cabo una legislatura desde el respeto, desde el diálogo, desde la tolerancia y sobre todo intentando encontrar acuerdos porque lo queremos todos. Lo que decimos concejales que estamos aquí sentados es lo mejor para nuestros vecinos, ¿no? Yo le agradezco al presidente esto y le digo desde ahora que vamos a votar a favor. Pero vamos a votar a favor porque con esta moción ustedes lo que están haciendo es reconocer el magnífico trabajo que está haciendo este equipo. Nos hemos puesto en marcha ya con la creación de este consejo y bueno, mientras que ustedes presenten mociones como esta en la que reconozcan el trabajo, pues no nos queda otra que votar a favor. Así que gracias por el consejo que ofrecemos. Estamos encantados de ir de la mano de ustedes y a partir de aquí, si les parece bien, pues votamos la moción. Voten por favor. Usted sabe que soy muy tolerante. Por eso aprovecho. Mire, no teníamos ni la más remota idea de que se fue. Lo supimos. Cuando presentamos la moción, y a hablar con la portavoz, nos dijo que había llamado la señora Catalán, Andreu Serra, ese mismo día que yo estoy hablando con la portavoz. Por lo tanto, ya teníamos la moción de presentada. En cualquier caso, nosotros tenemos una hoja de ruta. La hoja de ruta, en septiembre, uno de los temas importantes es el tercero. No vamos buscando las cosquillas a nadie. Créanme que no buscamos las cosquillas a nadie. Lo único que hemos intentado es volver a traer una moción que creemos importante, alegrarnos de que ustedes vayan a votar a favor y pedirles que no ocurra como ocurrió en el 2009. Nada más. Y yo le agradezco. No, dicho lo cual, bueno, a mí, concejal de Beneficio de la Duda, yo le respeto, pero evidentemente esta información con la que viene, esta moción con la que viene después, pues me demuestra que ustedes están apuntando el tema que estamos trabajando duramente porque creemos que tenemos que trabajar en este sentido. Tampoco es el demagogia en materia de educación. Usted sabe perfectamente, como el señor Tesserra ha trabajado en la Consejería de Educación, sabe bien las competencias que tiene el Ayuntamiento en materia de educación, que desgraciadamente va mucho más allá de mantener ciertos centros. Tenemos esas competencias, pero lo que sí es verdad es que un instrumento como este consejo escolar debe ponerse en marcha. Por ese motivo, repito, nosotros inmediatamente en el mes de junio retomamos el tema para ponerlo inmediatamente en marcha. Ya le he dado desde ahora que va a ser bastante complejo que funcione durante el presente año. Por ende, tendremos un trimestre del año que viene, quizás un poco más, pero en cualquier caso, esta es la línea. Y lo que decía antes, de verdad, se lo digo, si ustedes presentan propuestas como estas en las que nosotros estamos trabajando, contarán siempre nuestro apoyo. Voto en favor de la propuesta, que es aprobada por unanimidad. Un número 20, Museo del Louvre Municipal Soler, cuarto deseo de ser el Museo de Escoletes de Calvià a la Xarxa Pública de Escoletes del Govern Balear. Señor Rodríguez. Vale, señor Serra. Moció que presenta el municipal socialista per l'adhesió de la xarxa d'escoletes de Calvià a la xarxa pública d'escoletes del govern de les Illes Balears. La xarxa d'escoles infantils de Calvià està formada per 10 centres que tenen uns 600 alumnes i amb quasi 100 treballadors. Les escoletes de Calvià han estat pioneres en innovació educativa en matèria de primera infància des dels seus inicis als anys 80. El 5 de desembre de 2008